¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Espacio Viva. El día de hoy platicaremos acerca de bonos etiquetados y tenemos como invitados a Manuel Grenegold, socio de Capital Markets, y Eric Quiles, consul de Capital Markets, ambos del despacho White & Case. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias, Salvador. Encantados de estar aquí y poder colaborar con Viva. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Comencemos por lo más básico, Manuel. Cuéntanos qué son los bonos etiquetados. Correcto. Claro que sí, Salvador. Realmente la característica principal de estos bonos etiquetados es el destino y el uso de los recursos, ¿no? El que esos recursos de alguna manera queden atados a proyectos, ya sea para financiar proyectos nuevos o refinanciar proyectos existentes, que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Y en ese sentido, en la medida que se combinan esos fines, pues tenemos lo que sería un bono sustentable. La lámina que estamos mostrando, pueden ver de alguna manera los dos tipos de instrumentos, ya sea verdes o sociales, y el tipo de fines a los que se pueden destinar los recursos que el emisor capte al momento de hacer una emisión. Esos recursos que se captan, digamos, para que pueda ser clasificado como bono verde, pues se tienen que destinar a proyectos que tengan un impacto en el medio ambiente, ya sean temas de forestales, agrícolas, de energía renovable y de energía limpia. Y en la parte social, pues tenemos el que esos recursos se utilicen en proyectos que efectivamente tengan un destino y un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Ya sea en temas pues, para tratar de que haya menos desigualdad, en particular destinarlos a un cierto sector de la sociedad y de la economía, temas de género, por ejemplo, ¿no? Que eso ya justo en el caso de Viva, FIRA ya hizo un bono rosa y que de alguna manera va sentando precedentes importantes. Eric, platícanos un poco cómo funcionan estos bonos etiquetados, cómo surgen los bonos. En la parte de cómo funcionan, su estructura está basada en cuatro principios fundamentales diseñados por el ICMA, que significa por sus siglas en inglés International Capital Markets Association. Estos principios fueron diseñados precisamente para apoyar y guiar a los emisores para que sepan qué necesitan hacer para poder sacar estos bonos y para poderles dar cierta seguridad a los inversionistas para que puedan evaluar en qué proyectos invertir. Estos principios, el primero de ellos es destino de los recursos. En cuanto a destino de los recursos, como ya decía Manuel, deben tener ya una etiqueta de un proyecto de inversión al cual se vaya a destinar los fondos que se recaben de la emisión. El segundo de los principios es evaluación de los proyectos y la elección de los proyectos, en donde el emisor tiene que transparentar su toma de decisión hacia los inversionistas, les tiene que decir cuáles fueron los criterios de elegibilidad y en qué proyectos se van a invertir esos fondos. El tercero de los principios, que es gestión y administración de los fondos, trata de darle cierta transparencia a los fondos que se recaben de la emisión, poderles dar trazabilidad hacia el destino que se vayan a mandar de los proyectos que ya se hayan elegido previamente. Y el último de los principios se basa en reportes anuales e informes que se tienen que estar dando por parte del emisor. La piedra angular de todo esto es que haya un tercero independiente externo que revise que el emisor cumple con estos cuatro principios y que sea un consultor o sea un experto en temas medioambientales o sociales y pueda dar su opinión o su certificación de que efectivamente se están cumpliendo con estos principios. Manuel, ¿cuáles son las tendencias que ven ustedes en México y a nivel internacional para los bonos etiquetados? Se ven, digamos, muy, muy sólidas y creciendo, ¿no? O sea, yo lo que diría y que vale la pena resaltar es la alta liquidez que existe de estos instrumentos en los mercados internacionales. Vemos que a partir de 2015
hay una tendencia creciente, y yo diría de forma muy sólida, en términos de las emisiones de estos instrumentos y la captación de los recursos que logran los emisores para destinar a proyectos verdes, sociales y sustentables. El pico, y de alguna manera en la tabla vemos que el pico que se alcanza de recursos en 2019, pues es una cantidad mayor a los 340 mil millones de dólares, ¿no? Lo cual es claramente pues un mercado pues que ya lleva desarrollándose a lo largo de los años de manera bastante sólida y con mucha profundidad. En 2020 vemos que quedará, digamos, inferior a ese monto, pero el monto, digamos, que se tiene a la fecha, pues es bastante alto, ¿no? Son más de 250 mil millones de dólares. Entonces, claramente a nivel internacional vemos que existe mucha liquidez. Eso tiene que ver también con la demanda por parte de los administradores de activos, de los inversionistas y el impulso que los gobiernos le dan a este tipo de productos. En México, digamos, sí vemos que evidentemente ya se hizo desde 2016, ya hubo una primera emisión de bonos verdes. Hemos visto también a lo largo de los años a la fecha, de 2016 a la fecha, que se han seguido haciendo emisiones tanto de bonos verdes como sociales. Vemos muy activo a ciertas agencias gubernamentales. El FIRA, por ejemplo, ya ha hecho un número importante de emisiones verdes y una de un bono social. Eric, este tipo de conceptos como acceso a la salud o la parte de los bonos de género, ¿cómo se conjugan, aterrizan conceptos que algunas veces pudieran sonar abstractos en el mundo de las finanzas? Realmente en la práctica estos bonos aterrizan en proyectos muy concretos. Por ejemplo, en la participación que tuvimos reciente en un bono de equidad de género que emitió FIRA a través de su fideicomiso en FEFA, fue un bono cuyos recursos se destinaron específicamente para mujeres del campo y financiar proyectos agrícolas. Es el primer bono rosa, bono social para equidad de género que se hace en toda Latinoamérica. Tenemos también otro ejemplo a nivel internacional, por ejemplo, un programa de notas de mediano plazo de la República de Ghana, en donde emitieron un programa para poder estar haciendo emisiones verdes y emisiones de bonos azules. Los bonos azules siendo destinados específicamente los fondos para mantenimiento y conservación de los océanos, de los arrecifes, limpieza de estos y conservación de la vida marítima. Nos parece que justamente el que se tengan estos proyectos específicos, es importante recalcar que no agrava el riesgo de los inversionistas, porque el riesgo de los inversionistas es respecto al patrimonio total del emisor y no para los proyectos de inversión en específico. Y esto es lo que hace viable financieramente estos esquemas. Claro. Manuel, acerca de actores relevantes, ¿quiénes pueden empujar los temas de este tipo de bonos? Los estados, digamos, a través de sus leyes, su regulación, puede introducir políticas públicas justo pues, para fomentar los proyectos de energía limpia en la parte social, distintos tipos de políticas para de alguna manera atacar y fomentar el que las empresas adopten ciertas medidas, ¿no? Los acuerdos internacionales, por ejemplo, como el Acuerdo de París, pues, son muy relevantes, ¿no? Y son acuerdos en donde los estados se obligan a cumplir ciertos objetivos y metas en términos de la reducción, en términos del CO2 y etcétera, ¿no? Los inversionistas también son los que buscan cierto tipo de inversiones y en la medida que busquemos todos inversiones en productos sustentables, pues va a ser que todo el mundo se vaya alineando más a eso, ¿no? Las empresas emisoras, yo creo que tienen una gran responsabilidad en todo esto. Ellos, digamos, de alguna manera tienen que
identificar y ver la importancia de alguna manera de este tipo de productos, identificar esos proyectos para poder instrumentar y hacer emisiones y poder financiarlas, ¿no? Utilizándolos. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a las emisoras con respecto a los beneficios o a favor de emitir un bono temático? Creo que aquí a las emisoras, pues digamos, yo les subrayaría que tienen, como ya vimos, existe una muy alta liquidez en los mercados, tanto internacionales como mexicano, para que los emisores puedan identificar dentro de sus respectivos negocios qué proyectos pueden impulsar a través del financiamiento utilizando estos instrumentos, ya sea un tema verde, con impacto en el medio positivo en el medio ambiente, un tema social o un tema de sustentable. Eric Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en el Espacio Viva de esta ocasión. No, te agradecemos mucho a ti y a Viva. Evidentemente para Wire & Case es bien importante este tipo de foros y a Viva le estamos muy agradecidos. Ellos son Manuel Grenewald, socio de Capital Markets, y Eric Quiles, counsel de Capital Markets, ambos del despacho White & Case. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión más de Espacio Viva. Nos vemos en el siguiente.